Buenas noches. Hoy es un día hermoso, es domingo, día para estar en familia. Y es el día que nosotros, desde la liturgia, tenemos la fiesta de Cristo Rey del Universo. Termina un ciclo litúrgico y comienza otro. Jesús es nuestro Rey, ¿no? Y en este texto del Evangelio, según San Juan, Pilato le pregunta justamente eso. Le dice, ¿tú eres rey? Y Jesús le responde, ¿eso lo dices por ti mismo o lo dices por otro? Esto que dije anteriormente, de que Jesús es nuestro rey, lo repetimos, lo escuchamos. Y la misma pregunta nos la hace Jesús a cada uno. ¿Eso qué decimos? Que somos cristianos, que estamos bautizados, que creemos en Él. ¿Lo decimos por nosotros mismos, por lo que está viviendo cada uno, o lo repetimos simplemente? ¿Cómo darme cuenta de esto? Y en la medida que realmente vaya viendo que todo lo que hago y todo lo que digo se nutre de la persona de Jesús. A veces cuando discutimos, decimos, por ejemplo, bueno, yo pienso esto de tal tema, yo pienso lo otro, a mí me parece tal cosa, yo creo. Si todo lo que hacemos, todo lo que decidimos, todo lo que vemos, lo hacemos desde ese criterio, desde yo creo, yo pienso, a mí me parece que Jesús no está reinando en nosotros, no está presente en nosotros, porque nuestros criterios no están enraizados en su palabra, sino que están enraizados en muchas teorías personales, en la experiencia personal. Jesús reina en nosotros en la medida que su palabra esté presente, esté viva y se exprese cotidianamente en gestos concretos de servicio a los hermanos, de gestos fraternos, gestos de encuentro, gestos de compartir con los demás. Jesús reina en nuestra vida en la medida que tenemos bien clarito que Él nos acompaña permanentemente, que de Él nos vienen las fuerzas, Él es el que nos sostiene, el que nos anima en medio de las dificultades, Él es el que está con nosotros cuando también estamos contentos porque las cosas nos salen bien y todo parece que tiene un buen rumbo. Tenemos que darle cabida a Jesús en nuestra vida particular, en nuestra vida familiar, en nuestra vida social, en todos los aspectos. Jesús tiene que hacerse presente con lo que decimos, con lo que hacemos, con las convicciones que manifestamos. Jesús, vení a mi vida, vení a mi corazón, hacete presente, ayúdame a que también te haga presente a todos los que te necesitan, a todos los que necesitan una palabra de aliento, de consuelo, aquellos que buscan el sentido de las cosas que van haciendo. Muy buenas noches, que descansen en Jesús.